Aquí el que diga que no le cuesta nada ir a entrenar, miente, porque el cerebro está preparado para eso, para descansar, para ahorrar energía, para comer. Pero claro, en este entorno en el que vivimos, en el que la nevera está siempre llena y que no hace falta moverse, si le seguimos haciendo caso al cerebro, vamos a acabar enfermando. Con 15 años ya estaba en mi primer campeonato del mundo, clasificamos para los Juegos Olímpicos de Sídney, con 16 estaba en mis primeros juegos. Eh, y bueno, yo luego seguí porque con 16 eres muy joven. ¿no? Entonces, eh, en gimnasia sí que es verdad que es un deporte corto, que nosotros entrenamos durante muchos años para hacer un ejercicio que dura un minuto y medio. Es que hay gente sana con más grasa, hay gente sana con menos grasa, hay gente sana más fuerte, hay gente sana más... Eh, es que la salud es súper grande, es que la salud no está en el cuerpo, es que la salud es algo muy global, porque al final la PNM es volver a movernos o empezar a movernos o movernos. Como el ser humano espera de nosotros, como el bicho que somos espera que nos movamos, y no como el entorno está haciendo que nos movamos. ¿no? 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de traer de nuevo, y digamos que esta vez va a ser como una especie de primera vez, a mi amiga Sara Moro. Sara Moro, para el que no lo conozca, ya habrá venido a este programa para hablar de hernias y es una persona que me ha ayudado. Un montón, pero para que eh, no conozca a Sara, aparte de que hemos dicho ya un poco de su trayectoria, ¿no? que es, es eh, dos veces gimnasta olímpica, es profesora del máster de, de PNM, es fisioterapeuta y, y una persona que lleva demostrando con hechos muchas cosas. Sara es una gran amiga y es una persona que, que me ayuda un montón. Digamos que hay gente que va al psicólogo. Bueno, pues yo voy a Sara. Bueno, bueno. Y yo, yo a Pedro. <laughs> Creo que nos ayudamos mutuamente, vamos a decir, ¿eh? Y bueno, me hace mucha ilusión porque hoy te traigo desde una visión que no es tan para hablar de un, de un tema concreto, sino para hablar un poco de tu perspectiva. Porque personalmente, eh, tu visión de vida a mí me da mucha mucha claridad, encuentro mucha coherencia y sobre todo lo veo muy práctico para, para el día a día. Y considero que, que puedes aportar mucho a mi comunidad y, y por eso te traigo. Así que bienvenida a Emocional. Yo feliz de estar contigo, como siempre. Mm, hace unos cuantos años te conocí para que no lo, lo conozca cuando viniste a, a CrossFit me y demás y, y a partir de ahí pues me, me sorprendió porque voy a contar un poco la historia que tenías una técnica impoluta en movimientos olímpicos o sea me refiero en movimientos olímpicos en heterofilia y me acuerdo que te dije ah pero tú ya has hecho CrossFit antes y me dijiste no ah bueno pero has hecho halterofilia." todo esto en la primera o la segunda clase okay. me dice no Uh, bueno, pero eres entrenadora o algo. No, no soy entrenadora. Y ya me viste como un poco extrañado. Preocupado, dije, madre, tengo que darle información a este hombre. Y le dijiste, bueno, Pedro, a ver, mira, es que soy, soy olímpica y estas cosas no, no me son difíciles. Y claro, yo me quedé diciendo, wow, y me sorprendiste, Sara, porque dije, wow, ¿cómo hace esta mujer las cosas también para no haberlas hecho antes, no? Y desde entonces me di cuenta de que eso no, no es una cosa que hagas solo en, en el deporte, sino que eres una friki en todo, Sara. Bueno, soy una friki de mi vida, voy a decir, ¿no? Debo decir que, que las cosas que hago para mí intento hacerlas bien, soy un poco perfeccionista, no podemos no, cada uno tiene ahí sus, sus peros. Eh, y luego lo que pasa es que a ti te sorprendí con el movimiento, pero es que el movimiento para mí, que soy una persona que llevo moviéndome desde que tengo tres años y entrenando desde que tengo esa edad, eh, tengo muy buena conciencia corporal, porque creo que eso es, es algo importante en el ser humano. Perdemos la conciencia corporal muy pronto porque dejamos de hacer movimientos para los que estamos preparados. Y la gimnasia a mí, sí si me dio algo, fue saber dónde tengo las manos y dónde tengo los pies, ¿no? Entonces a mí con que me digas, mira, tengo que mover las manos y los pies de esta manera, yo rápidamente integro el movimiento y lo puedo hacer sin mucho, vamos a decir, sin mucho esfuerzo. Otra cosa es levantar el peso, ¿no? Pero el movimiento es algo con lo que llevo trabajando y llevo viviendo muchos años de mi vida y espero que sea hasta los últimos de, de, de mis días. Y, y es algo que creo que es, bueno, fundamental, ¿no? Y creo que eso también nos unió en PNM, que era el amor por el movimiento. <laughs> Totalmente, luego te preguntaré un poquito cómo acabaste en, en PNM, pero antes de nada, habrá muchas personas que, digamos, después del podcast de, de hernias, en, y ver un poquito toda la información que, que dabas, un poquito uh, ya no solo a nivel de, de prevención sino luego a nivel de tratamiento y de rehabilitación y, bueno, y ver un poquito, sobre todo la gente que me ve en redes, ¿no? Eh, mi evolución, mis resultados y demás pues ha quedado como diciendo, oh, vale, vale pero ¿quién es esta tía? ¿cuál es su background? Venga. ¿de dónde viene? Así que me encantaría que lo contaras en cámara o aquí o, o en micro intenta hacer un resumen rápido O, eh... lo, o, lo, o rápido o lo que o quieras lento, o, Mientras vale. que lo hagas bueno, <laughs> haz lo que quieras Bueno, a ver, eh... Por empezar por el deporte, como tú has dicho, ¿no? yo con tres añitos ya mis padres ya me metieron en un gimnasio. Y si algo tiene bueno la gimnasia es que en los primeros años es un juego, es un juego natural para el ser humano porque son movimientos pues muy instintivos. Eh, dice Ma, pero con tres años qué hacías? Aprender a moverte por un gimnasio, ya es suficiente. Uno salta, otro corre, saber dónde estás tú, dónde está el entorno. Y a partir de ahí, bueno, pues a mí el deporte siempre me gustó, en este caso la gimnasia, y la gimnasia es un deporte que va rápido. Entonces, eh, tú tienes 10 años y ya estás entrenando mínimo 3 horas al día, ¿no? de lunes a sábados. Eh, yo con 13 años recibo una carta del seleccionador nacional eh, para preguntarme si quería formar parte del equipo nacional, ¿no? de la concentración permanente que tienen en Madrid. Y puh, yo de aquella tenía 13 años, que yo me sentía súper adulta y súper mayor. Pero ahora veo niñas de 13 años y digo madre mía, cómo tomé esa decisión en ese momento, ¿no? Si algo tuvieron bueno mis padres, aparte de muchas cosas, ¿no? Pero en este caso fue que ellos me dieron la decisión, la tuve que tomar yo. Ellos me dijeron que en este caso ellos no me podían ayudar y que yo era la que tenía que tomar la decisión de dejar Asturias, que yo soy de Asturias, dejar a la familia, dejar a los amigos, tu cole, tu vida, y irte a vivir a Madrid, metida en una residencia con un montón de deportistas y entrenar ocho horas al día. Yo que debo ser un poco inconsciente, en ese momento yo le dije, mamá, yo quiero hacer gimnasia, así que yo me voy para Madrid. Y algo que me dio tranquilidad fue: bueno, en el momento en que algo no esté bien, nosotros puedes volver, ¿no? En esto no es te vas y no se puede volver a casa. Entonces yo me fui para Madrid, me adapté muy rápido, me adapté muy rápido al entorno, a los compañeros, al ritmo de entrenamiento, a la disciplina, eh, entrenar, cole, entrenar, cole. Y bueno, con 15 años ya estaba en mi primer camino a todo el mundo. Clasificamos para los Juegos Olímpicos de Sídney. Con 16 estaban mis primeros Juegos. Eh, y bueno, yo luego seguí, porque con 16 eres muy joven. ¿no? Entonces, eh, en gimnasia sí que es verdad que es un deporte corto. No duras muchos años en la élite, aunque bueno, ahora las cosas van cambiando y las deportistas cada vez tienen más edad. Eh, pero bueno, con 16 yo estaba como en mi momento más álgido como deportista. Y bueno, seguí, tuve mis años horribles de, de lesiones. Y ahí bueno, pues pasé por lo que por lo que ningún deportista quiere pasar, pero que luego sabes y ves que te ha dado muchísimas herramientas para la vida, ¿no? Te ha dado ese momento, ese año duro, ese bajar hasta el suelo y decir, bueno, pues desde aquí cómo salgo. Y luego te das cuenta que la vida es lo mismo que el deporte, que se sale igual de una lesión que de un problema en tu vida. ¿no? Entonces, eso me ha dado muchas herramientas eh, a posteriori. Yo bueno, me recupero de todas mis lesiones, que fueron un puñado de ellas, eh, y consigo ir a otro campeonato del mundo. Bueno, he ido a campeonatos de Europa también y vuelvo a clasificar para otros Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, clasificamos para los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004. Y ya después de esos juegos, bueno, digo, ya está, ¿no? Ya he cumplido un poco a nivel deportivo todo lo que, lo que un deportista podía soñar, ¿no? Había cumplido, bueno, pues muchas expectativas que yo tenía conmigo y había ido a grandes competiciones y, bueno, a nivel deportivo yo creía que ya estaba más o menos todo hecho. he decidido retirarme del deporte, me vuelvo para Asturias y ya empiezo fisioterapia. Yo tenía claro que me gustaba la salud desde muy pequeña. Pero el deporte me dijo que tenía que ser la fisioterapia lo que, lo que tenía que ser para mí. ¿no? Eh, hago fisioterapia y soy una persona inquieta de conocimiento, bueno, que te voy a contar a ti, que <laughs> eres más inquieto que nadie. Eh, y acabo la carrera, bueno, mientras la carrera soy entrenadora de gimnasia, por supuesto, eso es como que... Y empiezo a trabajar muy rápido a los meses de acabar la carrera, eh, pero yo veo que rápidamente la fisioterapia se me queda como corta. Que a mí me habían contado unas cosas en los libros y una cosa en la universidad, pero que cuando tú exponías eso en tu clínica a tu paciente, aquello no daba el resultado que se esperaba que te habían contado. A ti te habían dicho la tendinitis de hombro, tú haces esto y ya está. Y para esto tú haces esto y ya está. ¿no? Y, y eso a mí me, me vuelve loca. Y digo, no puede ser. Esto o muy mala soy yo o esto no funciona como me habían dicho. Y eso me lleva a estar en un constante estudio. Hasta el día de hoy, 15 años después, yo sigo buscando soluciones. ¿no? Entonces eso me lleva a estudiar un, bueno, un posgrado un en terapia manual, eh, con profesores super top en ese momento. Yo termino y me hago miofascial y me hago la formación de, de André Pilat en miofascial, que me apasiona, y termino y me hago los cinco años de osteopatía. Y todo era buscar eh, entender a la persona muy alejada de lo que era un brazo o una pierna, sino entender el, el, el conjunto de lo que era el ser humano y entenderlo como algo integral y como algo holístico. Y en esa búsqueda constante, bueno, llego a la psicoaneromonología y, y eso une ya un montón de cosas y, y, bueno, en esas estoy enredada, ¿no? Y ahora mismo, pues, es un poco a lo que, a lo que me dedico, bueno, a todo lo que me dedico, a todo, ¿eh? ¿a qué te dedicas? Puf, pues a todo, porque todo ha ido sumando. Yo no olvido la osteopatía porque ahora sepa con inmunología o no olvido... Y bueno, vas, vas sumando. Te quiero preguntar un par de cosas eh, que has mencionado, porque no quiero que se quede un poco de soslayo, ¿no? Para muchas personas eh, ir a los Juegos Olímpicos es, un, es una misión de vida, ¿no? Y tú lo cuentas como, bueno, llegué a los Juegos Olímpicos, luego hice otros y, y nada, me puse a estudiar fisioterapia, ¿no? Y claro, eh, a veces eh, para muchas personas es como... Uf, un, una especie de ver el vacío, ¿no? Te pasas media vida persiguiendo ese hito y cuando lo consigues, ¿qué hay después de unos Juegos Olímpicos? Sí, mmm, tienes razón. Yo, quizá porque ya lo tengo así integrado, ¿no? Y hace ya, bueno, hace muchos años también de ello y, y lo integré rápido. Porque nunca fue. Creo que sí, algo tuve bueno también es que nunca fue una obsesión ir a los Juegos Olímpicos. Yo entrenaba y las cosas llegaban. Entonces, cuando no tienes una obsesión por cumplir una meta. Cuando la alcanzas no pasa nada porque tú ibas poco a poco alcanzaste esta y seguiste, ¿no? Entonces no fue como un ¡buah!, Llegué hasta aquí y ahora que, que tengo, ¿no? Yo bueno yo entrenaba yo era disciplinada a que aquello me gustaba eh, bueno también tengo que decir porque si no si no reviento que, que mi equipo de entrenadores era o sea es mi familia todavía de hoy, ¿vale? Lo de Jesús Carballo Lucía Almudena, para mí eh, eran todo pero no todo dentro de un gimnasio eran todo dentro y fuera. Porque yo si algo recuerdo bonito de mi época de deportista, hay competiciones, te juro Pedro, que no recuerdo. Yo he ido a, a competiciones internacionales que no me acuerdo dónde fueron. Pero sí te acuerdas de, de charlas, de conversaciones que te hizo tu seleccionador, hablándote un poco de la vida, ¿no? Y de lo que era importante y de lo que no. Entonces bueno, después de los Juegos Olímpicos sí que es verdad. Después de los primeros no, porque yo sé que me te dan el deporte y sigues en la misma rueda. Pero después de los Juegos de Atenas es como que sales de un entorno que es todo deporte vives con deportistas en, estudias con deportistas to, sales y te metes en un mundo que para ti es otro mundo o sea yo yo llegué a la universidad y yo decía madre de dios ¿eh, dónde estoy con qué hablo de esta gente yo solo hablo de deporte yo eh, luego el comportamiento que ellos tenían claro yo vengo de un entorno en el que en el deporte por lo menos en mi época el respeto y la disciplina eso era básico, pero el respeto a ti misma la primera, a tus compañeros, a tus entrenadores, a tus contrincantes, a tus aparatos, a tu sala de entrenamiento. Para mí era, yo miraba a mi entrenador a los ojos, vamos, no se me ocurría que un entrenador estará hablando y tú darte la vuelta. Entonces yo cuando llego a la universidad, el profesor habla y la gente está y yo digo, madre mía, ¿qué está hablando el profesor? Y estos también están hablando. Era como, ostras, ¿eh, ¿dónde estoy? Voy a ser muy rara. ¿No? Es como que de repente eh, tienes que adaptarte a una sociedad a la que tú no estás acostumbrada. Porque yo desde que tenía 13 años estaba ahí metida. Entonces, bueno, también ves un poco ahí la parte buena y la parte mala de... Pero bueno, lo bueno también que tiene la gimnasia es que acabas prontito y con 20 años entras en la universidad y eres una más. Nosotros deportistas que acaban a los 35 y luego ponte todo a estudiar la carrera con 35. Eres como un bicho raro. Yo disimulé... Y en un año me adapté otra vez a mi clase y fui una más. ¿Tienes alguna anécdota de, de por ejemplo, llegar a clase y decir, wow, sea, esta gente me parece una mal educada? O, o, pero callarte o, o algo así por. Bueno, a ver, a mí lo que más me impresionó fue eso. Fue que me parecía que había poco respeto al profesor. Para mí, la persona que te enseña, que es tu maestro, da igual que sea del deporte, que sea de, 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 de la fisioterapia o de lo que sea, creo que que sea una persona mayor, ¿no? O sea, esas personas que te hablan y, oye, es una señora mayor que te, estás, te está sí. enseñando y, y... Aunque no tenga razón, le escuchas. Sí, con, con mucha educación, porque... Yo... Y entonces, eso creo que fue lo que más me... Uf, eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? Pero bueno, se te pasa en pocos días y es la tónica. Es curioso porque eh, cuando he entrevistado a, a deportistas de artes marciales, por ejemplo, hace poco estuve con el Chojín, o también con, con nuestro amigo Andrés de PNM, eh, cuentan que, por ejemplo... El respeto al sensei es, es sagrado, o sea, porque o sea, tú vas voluntariamente a un, a un dojo, o un espacio para ser enseñado. Y, y claro, estamos viendo que se supone que la gente va voluntariamente a una universidad para ser enseñada, ¿no? Sí. Y, y pasa precisamente eh, todo sí. esto. Y yo, pues, no, no he sido. No, yo creo que estaba un poco en término medio, era como en plan, de verdad, los compis están en el mismo mood, pero bueno, eh, también me he sentido un poco bichorra en ese sentido. <laughs> Uh, también has, has pasado un poco rápido por algo que me parece muy importante y es eh, sobre los aprendizajes que te enseñó a ti el deporte. Porque yo estoy delante de una persona que es súper disciplinada, súper seria. De hecho, a veces te diría que demasiado. Pero estoy bueno. trabajando, lo estoy trabajando. Oye, ya te dije, cada uno tenemos lo nuestro. <laughs> cada uno tenemos lo nuestro. Pero sí que creo que, que has aprendido cosas que no son tanto de hacer un pino perfecto que también eh, que va más a la esencia de un ser humano. Sí, yo creo que sí, y al final con lo que te quedas o creo que es lo más interesante de aprender es el sufrimiento, claro, porque de lo bueno aprendes poco, pero por ponerte en una situación, te imagínate, nosotros entrenábamos durante muchos años para hacer un ejercicio que dura un minuto y medio y lo has hecho millones de veces perfecto. Pero tiene que salir perfecto en ese día y en ese momento y en ese minuto y medio. Y yo me acuerdo un campeonato del mundo, o de, ves, es que no sé muy bien será si el mundo de Europa, pero creo que era un campeonato del mundo en el que solo me faltaba la barra de equilibrios y estábamos en posibilidad de medalla. Si yo lo hacía bien, la medalla estaba más o menos hecha. Y me caí en la entrada, en la entrada de barra, el primer elemento que haces y me caí al suelo. ¿no? Y yo ya sabía que ahí ya lo había perdido todo porque ya estaba, ¿no? Una caída ya te lleva. Te vuelves a subir al aparato y terminas tu, tu ejercicio perfecto. Porque y sales ese día que te quieres mm, matar, matar sí. ¿vale? Mm, pero se acaba ahí, se acaba en ese día. Y el deporte te enseña que eso se acaba ahí y mañana llegas a Madrid y vuelves a entrenar para preparar la siguiente. ¿no? Entonces aprendes como a, a recuperarte rápido de. Vamos a llamarlo baches, uh -huh. <laughs> por no lo, llamarlo fracaso. ¿no? Entonces, eso te lo da el deporte, el decir, Joder, cuando luego en la vida tienes un percance, es como, vale, pero es que hay que seguir. Es que no es que quedarme aquí, en, en este espacio, no me, no me ayuda para nada. Entonces, puedo llorar un día, pero no, no soy de las que llora 15. No sé si me entiendes. ¿no? Y eso me lo dio los fracasos constantes, porque el deporte tiene muchos más fracasos que, que triunfos. Entonces, creo que eso, yo creo que es la herramienta que me llevo, eh, es esa. Eh, he observado, porque, bueno, luego te preguntaré también, porque tú no tienes redes sociales, que en redes sociales hay un, una constante y es el compartir el drama. Eh, las personas, como que, por lo general, llaman la atención a través del victimismo y del drama. Y claro, esto justo es todo lo contrario a lo que tú me estás diciendo. ¿no? En lugar de regodearte en lo malo que te ha pasado para llamar la atención, Tú, por ejemplo, estás, estás diciendo, vale, es que mañana tengo otra vez el en entrenamiento y esto no me sirve, ¿no? Claro, claro. O sea, es que, eh, muy bien, hay que aprender, ¿no? De los errores aprendemos, hacemos una lectura, eh, pero tu entrenador era muy bien. Te echa la charla ese día, aprendemos de esto, eh, vale, llegamos a Madrid y esto ya está. Es que, ya, ya es, es que hay que preparar la siguiente. Es que no hay tiempo al, al juro. Igual por eso no tengo redes sociales. <laughs> Curioso. Y, y bueno, también una cosita importante. Es que empezaste a entrenar uh, muy jovencita. ¿Qué puedes decir de uh, todo esto que se suele decir? Que no, no se puede empezar a entrenar tan joven, es, es peligroso. Yo que... creo que tendríamos que hacer la lectura de que lo peligroso es que los niños vean la tele tan pronto. ¿no? Yo creo que lo peligroso es que los niños cojan un videojuego. Lo peligroso es. Entrenar no es peligroso. Entrenar. Además, un niño con 3, 4, 5 años lo que hace es jugar. Es un juego, es compartir, es ganar y perder. También me da mucha rabia esa. Ese miedo que tienen a, a algunas personas a la competición, ¿no? Bueno, que haga esto, pero que no compitas si, y total, ¿qué más da? Lo importante aquí es participar y, y no hay que competir, no, no, hay que competir, hay que competir para ti. Quiero decirte, hay que ser mejor tú. Yo quiero ser mejor mañana que hoy, y, y yo quiero que mis hijos luchen por ser un poquito mejores todos los días. Y eso es competir. Y en la competición lo importante que es, bueno, pues perder, pues ver que hay otros que son mejores que tú, que te motive para esforzarte más, que, que, que... hay que competir en la vida, porque, porque no sé, porque creo que es lo normal. Entonces, eh, yo diría que vamos que el deporte y más en este mundo en el que vivimos debería de ser básico desde muy prontito. Un deporte que sea lúdico, obviamente. Un niño con cinco años, pues, pero, pero tiene que coger conciencia corporal, tiene que aprender a saltar, a brincar. Eh, ya vemos eh, niños que tienen muy poco desarrollado las plantas de los pies, eh, que si las manos, que si perdemos la flexión dorsal de las muñecas, que, que vamos viendo que perdemos habilidades físicas, que el ser humano, que son bastante básicas, en el ser humano... Porque, porque no, le, no le damos ese espacio en el día a día. Entonces yo creo que, que el deporte debería estar presente. Además también, como ya hablábamos antes de la gestión del tiempo, eh, creo que es bueno para la gestión del tiempo. ¿Tú cuando tienes todo el día libre? ¿Cuándo haces los deberes? Diez minutos antes de acostarte. Cuando tú tienes que entrenar. Hasta las 9 de la noche, llegas a casa agotada, tienes que cenar, ya hiciste los deberes en el recreo. <laughs> ¿Qué es que eh, te ayuda mucho a gestionar el tiempo ¿no? y aprovecharlo. Y cuando muchos padres también dicen, bueno, es que si suspendes te quito del fútbol, que mira que no seré yo pro fútbol, pero bueno, digo, eh, no, no, si suspende le metemos también ayudo. <laughs> y como suspenda natación, o sea, no va a tener tiempo para suspender. No, porque creo que eso te obliga a ser eh, mejor gestor del tiempo. <laughs> Sublime Sara, te voy a poner un compromiso. Venga, dale. Porque um, tú has competido, pero también has entrenado um, en un espacio en el que compartías espacio con hombres y con mujeres. Uh -huh. y, y claro, eh, yo quiero que me hables de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, porque se habla mucho de que todos somos iguales y, todo, y, y de que el hombre y la mujer son iguales, pero. Bueno, a ver, pero... a ver vamos a ir a lo básico: iguales no somos ni somos ni seremos ni hemos sido y, ni espero serlo nunca quiero no decirte no quiero ser igual que tú yo tengo unas cosas maravillosas tú tienes otras cosas maravillosas y fenomenal también diré que si estamos hablando de esto es una buena noticia porque es que no tenemos muchos problemas no si estuviéramos buscando comida y buscando cobijo, no estaríamos hablando de si somos iguales o diferentes, de si tú tienes pito o no lo tienes. ¿no? Entonces, bueno, eso es una buena noticia. Oye, que haya discusión de esto, digo, mira, qué bien está la gente que puede discutir sobre esto. Eso es una maravilla. Eh, yo, hacía, yo, hago, yo hacía un deporte que es gimnasia artística femenina y gimnasia artística masculina. Y yo no seré la que intente hacer los elementos que hace un hombre porque no los haré jamás, porque físicamente, bueno, es que no hay más que vernos, es que no somos iguales. Claro que no, y el hombre tiene unas habilidades y la mujer tiene otras. Y de hecho creo que la gimnasia eh, artística, si tiene algo bueno, es que los aparatos de la mujer se adaptan a la mujer. Y los de la, los apartos de hombre se adaptan al hombre, porque el hombre tiene un tren inferior que la mujer no tendrá jamás, porque la mujer está aquí pues para tener hijos y tengo una pelvis diferente y una masa muscular diferente. Entonces, bueno, creo que la gimnasia artística femenina es, y espero que siga siendo, por cierto, ¿no? eh, un deporte donde claramente se diferencia al hombre y a la mujer y se, se, se aprecie lo bonito del hombre y lo bonito de la mujer, que son distintas. Yo doy una, una pequeña tesis y es que creo que hay una relación directa entre la falta de práctica deportiva de la sociedad y um, este problema que existe, ¿no? Creo que si más personas empezasen a entrenar y empezasen a hacer ejercicio, empezarían a ver sencillamente que hay diferencias, ¿no? Pero claro, estamos viendo que tú ves a un... Un hombre desnutrido o una mujer desnutrida y las diferencias tampoco son, son, tantas, son ¿no? tantas, ¿no? <laughs> y ves a un hombre obeso y a una mujer obesa y casi ni los distingues, ¿no? Eres... ¿no? Pero en cambio ves a un hombre atlético de gimnasia, ves a Uri mm. y ves a Sara que son dos personas atléticas de una de una compresión pero yo no entraría a competir con Uriana Anillas me entiendes es que las, es que son de hombre es que son una para que si, entonces las mujeres no lo pueden hacer sí hombre sí pero nunca al nivel de un hombre porque físicamente no estás preparado ni fisiológicamente estás preparado para eso y creo que ir en contra de eso es que yo no veo a los leones discutiendo si la leona tiene que cazar o el león tiene que cuidar a las crías. Es que no lo veo. Entonces me, somos un puñetero animal, como diría Antonio Valenzuela, somos una bacteria venida arriba, venida más. Entonces no sé qué nos pensamos que somos aquí ahora para discutir estas cosas, ¿no? Y, y, y bueno, no sé, es una discusión que está en la calle, pero me imagino que está en la calle porque no tenemos problemas. Lo repito. Bueno, pues no quiero seguir tirando de la manta porque esto ya me parece, me parece suficiente. Eh, mira, hay una cosa que me, me encantó que explicaste en el camp, porque, bueno, para que no sepas, viniste de, de profe también a, al camp de formación neuromotriz. y me acuerdo que tu clase hablabas eh, sobre los beneficios que tiene hacer el pino, no solo decías, bueno, para hacer el pino hay que colocar las muñecas en esta posición, en el pecho de esta posición, no, 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 sí. contabas algo y me parece muy curioso, y no sé si puedes explicar un, un pequeño. Sí. Más. sí, sí, yo, bueno, pues cuando me propusiste ¿no? el tema de, bueno, vamos a hacer el pino, dije, Jolín, ¿cómo motivo yo a la gente? para que salgan de aquí y hagan el pino en casa, ¿no? Eh, no solo se queden en una práctica conmigo, jiji jaja, bueno sí, qué bien caminar con las manos. Entonces bueno, me puse a buscar como una chiflada información de toda esa que tengo y, y lo relacioné muy rápido. Realmente me sorprendió hasta a mí. Dije, jolín, qué maravilla, que, que, que hago el pino más desde que doy la charla de PNM del pino. Y hubo algo que me gustó porque eh, cuando hablamos de las posturas de poder, ¿no? y ahí nos metíamos en mi y toda esta gente, eh, ellas describen unas posturas de poder eh, bueno, pues concretas, ¿no? con el pecho abierto, la mirada un poco hacia arriba, reclutábamos el campo visual superior, abríamos el pecho, los brazos incluso podían estar hacia arriba, y todo eso era una postura como muy dopaminérgica, muy de poder. Y yo dije, jolín, es que el pino es una postura totalmente dopaminérgica. Entonces, no quería que la gente se confundiera con que la dopamina o la serotonina son buenas o malas. Uh -huh. Y yo decía, ¿no? Les explicaba cómo eh, hay que tener momentos dopaminérgicos y momentos más serotoninérgicos. Y los dos son súper necesarios. Eh, y, y, y por darle un, bueno, pues un plus ¿no? a la serotonina, yo les explicaba cómo la postura posturas más serotoninérgicas son posturas muy de cierre, muy de retroversión, muy de cifosis, reclutar campo visual inferior, muy de cierre, ¿no? Y claro, estaban estos en el camp cuatro días con el melocotón colocado todos aquí y decían, bueno, pues esta postura menuda porquería, ¿no? Y yo les decía, pues fijaos, eh, la postura más serotoninérgica eh, en la evolución. Es, es, es el amamantamiento, es, es el dar a luz, es el bebé, es la crianza. ¿no? La crianza es serotonina porque la crianza es estar en presencia, estar con tu bebé, darle tetita y estar en cierre. Y es muy importante esa época para el bebé y para la mamá. Y tienen que estar ahí. Eh, lo que ocurre es que muchas veces, después de una postura muy serotoninérgica, si yo, cuando todavía estoy en esa fase, me voy a trabajar, que es muy dopaminérgico, puedo entrar en un conflicto porque no estoy preparado para eso, ¿no? Y en esta sociedad a los cuatro meses se acaba la baja maternal y hay que ir a trabajar. Eh, pero eh, yo les explicaba, ¿no? Cómo, eh, la vida actual nos tiene demasiado tiempo en posturas de cierre. Entonces, claro, cuando yo entreno, ¿qué voy a buscar? Más cierre, no, ojo, lo que tengo que buscar es, do es más dopamina. Uh -huh. Entonces son posturas de apertura, ¿no? Entonces, como el pino, eh, pues con los brazos arriba, mirabas al cielo, que en este caso era el suelo, pero, eh, pero eran posturas muy abiertas y todo eso ayudaba un poco a... Um, bueno, pues a, a, to, a todo lo que ayuda estas posturas de poder y bueno, bajaban los ejes de estrés y ayudan a la autoestima y bueno, y además luego el pino tiene un montón de beneficios de, de control corporal, tanto del tuyo como del entorno, porque no es lo mismo caminar con los pies que colocar las manos, ostras, esto está más blando, esto está más duro. Entonces bueno, te da un montón de información y, y bueno, por ahí va un poco la charla. Y era, era muy curioso, también dabas, sin... esto me, me gustó mucho, lo, me lo contaste es un día, no sé si ahora puedes hablar de ello sí. o, o, o demás la importancia de ganar masa muscular en el tren superior, no solo sí. en el tren inferior. Nosotros cuando hablamos en inmunología, ¿no? cuando hay procesos inmunológicos, siempre vemos cómo la gente... Eh primero que también no sé en qué entrevista tú te lo decía no cuando le preguntan haces jardín salgo a andar no salgo a andar o sea, que, con Ramón que decía no vamos a salir he salido a respirar no sí, pues, <laughs> lo, pues, ya si salir a andar ya es hacer algo hacer algo salir a respirar también no entonces bueno cuando la gente hace poca actividad si hace algo de actividad siempre es de tren inferior siempre es pasear o montar en la bici o tal pero no le damos a los brazos la importancia que tienen. ¿no? Y para, para la evolución los brazos fueron muy importantes. Fueron importantes porque nos dieron la supervivencia, porque en un momento dado de la vida trepar probablemente nos salvó la vida, porque había que coger al bebé, porque había que recolectar. Entonces realmente el tren superior se utiliza. De hecho, el, la fuerza del agarre de las manos es un marcador de salud. Se dice que si tú pierdes fuerza de agarre, cuando ya no abro el bote de las aceitunas o el bote del tomate y tengo que pedir ayuda, cuidado. Porque eso es que el resto del cuerpo, si tu sistema inmune ha permitido que tú pierdas los brazos, que son una cosa que te han dado la supervivencia, y ya ha permitido que los pierdas, es que tu salud está muy comprometida. Es que tenemos que ponernos manos a la obra ya. Porque lo último que te va a poder permitir eh, perder eh, de masa muscular tu sistema inmunológico van a ser los brazos. Entonces, también a la inversa, recuperar los brazos mejora mucho también eh, la percepción de salud. ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la gente se conciencie y empiece a utilizar sus brazos. Y tengo muchísimas ganas de llegar un día a la clínica y que alguien, no hago mucho, pero hago fondos todos los días, ¿no? que eso todavía no lo encuentro, o me cuelgo, o hago el pino. Entonces, volvíamos otra vez ahí los pinos a tener un poco de protagonismo. Y bueno, quiero enlazar esto un poco con lo que has hablado antes, de las posturas... Eh, eh, serotoninérgicas y la maternidad, porque tú además no lo has comentado, pero eres mamá de dos. Sí, 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 yo he tenido tiempo a todo y soy mamá de dos pequeñajos que me dan un montón de guerra. Eso es. Y, y claro, eh, quiero que me, me cuentes, ¿vale? Eh, ¿Qué haces para estar en forma? Porque, claro, cualquier mm, mujer que te vea ahora mismo dirá: ¿Está, Esta tía es madre, coño, pero si está, si está genial, ¿no? Y suele pasar muchas veces que que las mujeres como que se abandonan después de del parto no y, y ya, no, ya no se recuperan no y se justifican con eso no me quiero meter mucho más porque me puede caer aquí la de pulpo sin embargo me encanta que haya mujeres como tú que sois mamás y que estáis eh, increíbles precisamente para eh, para que podáis aportar es, esa visión porque que yo sepa tú no es que seas una tía que entrenes todos los días ni mucho ni mucho menos, ni mucho menos sí, sí. A ver, yo creo que si hay algo importante para las que todavía no son mamás, <laughs> es que tú tienes que llegar al parto en forma, que tú tienes que llegar al embarazo en forma. Eh, hay mucha gente también que viene a clínica y, y vienen embarazadas. Vengo a hacer pilates para embarazadas. Digo, ah, ¿ya hacías deporte? No, nunca en la vida he hecho deporte. Pero ahora embarazada me pongo a hacer deporte. Digo, hija mía, ¿tú crees que es el mejor momento de tu vida para hacer deporte justo embarazada? ¿No? Entonces, eh, pero claro, nos han vendido que el pilates para embarazadas era bueno o que el ejercicio para las embarazadas es buenísimo. Y yo soy muy respetuosa con lo que tú quieras hacer con tu vida y jamás yo te diré lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Pero creo que es de sentido común que si nunca has hecho deporte... En el embarazo, quizás no sea el mejor momento de empezar, podemos hacer algo, pero querer estar eh, a tope en el embarazo. Entonces, es importante que todos, hombres y mujeres, eh, mantengamos eh, la forma física desde el principio. Y ahí nos metemos en los niños que hagan deporte. Es que los niños no pueden dejar de hacer deporte. Pero ni me vale de excusa la universidad, ni me vale de excusa la oposición, ni me vale de. Porque al final son excusas. Todos tenemos 15 minutos al día para hacer algo. Y lo que tú dices, yo entreno poco. Ya sabes tú que yo siempre entreno poco. Pero de hecho, re... de hecho yo, te, yo creo que deberías hacerte una camiseta que ponga qué fuerte estoy para lo <laughs> poco. Que entreno. tienes razón. Pero ¿por qué? Porque llevo toda la vida. Entonces, realmente ahí es la constancia. No es lo que haces ahora. No es, ah, pues sí, tengo que entrenar y tengo que ponerme siete días a la semana como una chifla de entrenar. No, no pero tienes que ser constante. No me vale julio y agosto, descanso porque hace calor, en septiembre es que empiezan los niños al cole, en diciembre es que es Navidad. ¿Me entiendes lo que ocurre? Que al final la gente entrena un poco sí y un poco no. Creo que la, const la clave está en ser constante desde antes del embarazo. Y cuando es tu forma de vida, pues tienes niños, pero vuelves a entrenar. <laughs> Algo que, que tengo mucha curiosidad por, por preguntarte, y seguramente los, los oyentes también tengan ganas de saber, ¿Es tu percepción de salud a día de hoy? ¿Qué es, que es alguien saludable? Yo creo que alguien saludable es alguien que vive en coherencia con lo que es. Es decir, no, no podemos olvidar que somos animalitos y que cuanto más nos separemos de lo que se espera de nosotros, eh, vamos a entrar en conflictos de una manera u otra. Y luego que además, como a nivel individual, cada uno. Tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestra forma de ver la vida, tenemos nuestras creencias y tenemos que ir más o menos en coherencia con ellas. Creo que cuando tú no estás en coherencia con, me da igual que sea a nivel laboral, a nivel deportivo, a nivel familiar, al final algo acaba ocurriendo y a eso lo llamamos pérdida de salud. O a eso lo llamamos enfermedad, o a eso lo llamamos de mil maneras. Y cuando no tenemos nombre, buscamos a alguien que nos ponga un nombre. ¿Vale? Pero creo que al final lo que perdemos es, es la coherencia de lo que somos y de lo que hacemos. Y para. Fíjate, pensaba que me ibas a decir algo. Pues mira, ser saludable es alguien que no me has hablado ni de porcentaje de grasa, ni me has hablado de... Es que hay gente sana con más grasa, hay gente sana con menos grasa, hay gente sana más fuerte, hay gente sana más... Eh, es que la salud es súper grande, es que la salud no está en el cuerpo, es que la salud es algo muy global. Entonces, no puedo dar un dato así. Claro, por eso te iba a preguntar, eh, ¿qué requiere estar saludable? Entonces, como no es, puede ser muy genérico, te iba a preguntar, ¿qué requiere Sara para sentirse saludable? A ver, si ibas por el tema del cuerpo, ¿vale? Que yo sé que estabas en ese, en ese punto. No, pero, no. Eh, mira, hace poco, sí, además, mira, hace poco, eh, eh, bueno, formé parte de un estudio y, y un poco iban por ahí, ¿no? El cuerpo, cómo ves el cuerpo, ta, 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 ta. Y yo decía, mira, yo necesito para ser, para mí, ¿no? Eh, voy a hablar de mí, que al final yo aquí pff, no, no puedo hablar de nadie más. Eh, para mí el cuerpo, un cuerpo saludable, tiene que ser aquel que te permite hacer en tu vida lo que a ti te dé la gana que no sea un lastre tu cuerpo. Es que hay gente que su cuerpo es un lastre, que es que me gustaría viajar, pero es que en el tren me duele tanto la lumbar. Ay, me encantaría jugar con los niños, pero pues le doy tres patadas y la cadera, no sé qué. Ay, es que me encantaría, pero, pero es que tu cuerpo es un lastre, es que tu cuerpo no te deja vivir, ¿no? Entonces creo que el cuerpo tiene que ser mmm, el que te siga el ritmo. Entonces, mmm, para eso hay, a veces hay que entrenar, chicos, ¿qué vamos a hacer? Porque yo me gusta no hacer muchas cosas y necesito que mi cuerpo me esté ahí detrás de mí. Que no, que no, diga, no, me quedo en casa, que yo entre que estoy operada del codo de la muñeca, de la espalda del pie, entonces sería un desastre. Entonces, para mí un cuerpo saludable es aquel que, que sigue el ritmo a esta. Mira, eh, nuestro amigo Josué eh, suele decir, en relación a esto que estamos hablando, dice, alguna vez me gustaría dejar mi cuerpo. A alguien que dice que está bien, para que se dé cuenta de que no está bien. Porque hay gente que cree que, que el hecho de que no le duela nada ya es suficiente como para estar bien, ¿no? Y, y como decía Séneca, ¿no? El reposo presagia la muerte. Totalmente. Y personas que no están siendo conscientes que, que ahora no te duela nada no, no garantiza claro, que mañana no te claro, vaya a doler Es que nada. si esperamos al dolor, si esperamos a esa señal, ya vamos tarde. Porque el cuerpo tiene capacidad de aguante, pero tela, ¿eh? Que hay muchos o sea, hay gente que es una piltrafa y siguen vivos y todavía caminan. Yo digo, madre santísima, si este hombre todavía camina. Entonces, el cuerpo tiene mucha capacidad de aguante, no te va a dar señales pronto. El cuerpo va a intentar compensar, va a intentar hacer. Y el dolor va a aparecer al final. Como esperes al dolor, luego te va a quedar un trabajazo, ¿eh? Pues sí. Y. Bueno, ¿Alguna recomendación que te gustaría dar a personas que tienen dificultad para encontrar esa energía, ese tiempo, esos hábitos para sentirse mejor? Para empezar a hacer ejercicio. Sí. A ver, creo que a veces entender que el ser humano está preparado para no moverse mentalmente, el cerebro, lo que llamamos ese cerebro, que es como un cerebro beso, el, el ser humano se desarrolló en un entorno donde no había mucha comida. ¿no? Y había que moverse un montón. Entonces el cerebro aprendió a tener gana de comer todo el rato para que tú estuvieras en búsqueda constante de alimento y cuando lo había, que lo ahorraras. Entonces ese cerebro lo seguimos teniendo. Todos. ¿eh? Aquí el que diga que no le cuesta nada ir a entrenar, miente. Porque el cerebro está preparado para eso, para descansar, para ahorrar energía, para comer. Pero claro, en este entorno en el que vivimos, en el que la nevera está siempre llena y que no hace falta moverse, si le seguimos haciendo caso al cerebro, vamos a acabar enfermando. Entonces, eh, yo lo que les diría es, os entiendo porque todos somos como vosotros, todos somos iguales. Pero cuando tú entiendes que el cerebro no sabe que vive en el 2023 y cree que todavía vive en, en hace 20.000 años, eh, pues dices, hostia, espérate, que este no se ha enterado. Y como yo le siga el ritmo, mmm, voy a estar muy limitado y voy a dejar de poder disfrutar de muchas cosas que tiene la vida, eh, como no vaya un poco en contra de él. Entonces, que es lo normal, que nos cueste y que haya que, bueno, pues derribar esas barreras de hoy no, pero, pero hay que entender al cerebro y aún así tirar para adelante. <laughs> Tengo un par de preguntas así, que son un poco complejas, porque te quiero tirar otra pelota de estas comprometidas. Oh, ¿Cuál es tu opinión de la fisioterapia a día de hoy? A ver, la fisioterapia. Mm, yo, viste que yo me presento como Sara, soy fisioterapeuta, ¿no? Eh, solo que creo que la fisioterapia está yendo más despacio de las necesidades que tiene la sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, al final la fisioterapia es una carrera, las carreras van lentas, se mueven despacio, son pues, unos monstruos muy grandes y cuesta mucho eh, actualizarlos. Entonces, creo que va un poco despacio. De mm, dicho esto, eh, creo que estamos bien vistos. Es decir, a la gente le gusta ir al fisio. Y le gusta ir al fisio porque a pesar de que la fisioterapia actual es lenta y no está actualizada, los fisioterapeutas somos gente como muy comprometida. Y vas a encontrar en tu camino muchos fisios que llevan 15 años estudiando y que se mueven los sesos porque dicen a mí esto no me cuadra. ¿no? Entonces, claro, eh, la fisioterapia como tal you <sniffs> Si está coja o no, cojísima, o está ya obsoleta, probablemente sí, porque seguimos viendo al, al ser humano como un brazo y como una pierna, y, y está, eso está muy lejos de ser real. Entonces, eh, por ahí sí que habría que darle un toque de atención a la fisioterapia, pero creo que los fisioterapeutas somos otra cosa. Entonces, bueno, eh, la gente se mete en la carrera porque le tiene que gustar las personas, le tiene que gustar hablar, le tiene que gustar comunicar y le tiene que gustar eh, bueno, pues, pues acompañar a la gente, pero luego también tiene que ser, tener mucha inquietud. Y, y buscarse ellos las castañas para, para adquirir los conocimientos que no te da la fisioterapia. A ti te tienen que gustar mucho las personas, pero, pero te quiero decir en directo, porque a nivel de redes sociales, eh, cero. Por, quiero preguntar... <laughs> Eso es otra pelota, ¿no? Esa, esa es la segunda es otro, que vale, tenía. Venga. Y la segunda que tenía es precisamente, ¿por qué no tienes redes sociales? ¿no? ¿Cuál es la visión de, de Sara a día de hoy de las redes sociales? Bueno, eh, madre mía, esta sí que no me la esperaba, ¿eh? esta sí que me la has colado. Eh, no tengo redes sociales porque ahora mismo no le doy prioridad a, a eso. Creo que las redes sociales deberían de, deben de ser una herramienta y tú tienes que saber para qué quieres tus herramientas. ¿no? Entonces tú tienes que saber cuál es el objetivo y qué herramientas coger para conseguir tu objetivo. Entonces ahora mismo dentro de mi objetivo eh, esa herramienta no es necesaria. No quiere decir ni que las critiquen, ni que no me gusten, ni que dentro de dos años no las vaya a tener. No lo sé. Creo que, que quiero tener la capacidad de poder utilizarlas yo, de que no me utilicen ellas a mí, y que cuando yo crea que es una herramienta que es necesaria para un objetivo, pues la tendré ahí y a lo mejor algún día os sorprendo a todos y os hago un mega Instagram del copón. Bueno, yo creo que hagas lo que hagas se te va a dar bien, porque eres una persona. Bueno que Es muy comprometida con, con la excelencia. Y de hecho, creo que ese es uno de tus problemas. Probablemente, probablemente. Sí. Que en, bueno, quiero decir una cosa. No no soy de ir bailándole el agua a nadie. Eh, sin embargo, yo admiro profundamente a Sara. Como lo he dicho antes, no por porque haya estado en los Juegos Olímpicos y tal, que está, que está muy bien, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, vamos, desde que te conozco no has hecho otra cosa que que mejorar, eh, siempre estás eh, de buen humor y eso no significa que tu vida sea, sea fácil, eres una gran persona, siempre que he tenido un problema has venido, me has ayudado, me, me has asesorado y, y sin esperar nunca nada, siempre das más de lo que recibes y, y es un, es, eres un ser humano extraordinario al que admiro y, y valoro y que quiero un montón. Paréntesis, ¿vale? Paréntesis que toca ya la parte final de, de este episodio, pero bueno, quería, quería comentarlo. No, porque... Bueno, al final eh, bueno, yo te considero mi amigo y creo que los amigos son eso, ¿no? Y los amigos están para eso y, y luego yo tengo esa cosa que me tengo que tratar y, y a ver si alguien me lo cura y dejo de estar obsesionada por la excelencia, eh, pero sí, bueno, soy, soy inquieta y, y además me gusta, me gusta. Y, y personalmente... Es que me encanta venir aquí. Es que realmente tú no lo sabes, pero yo lo uso como terapia. <laughs> yo vengo a echarte una mano a ti como terapia para mí. <laughs> bueno, pues entonces eh, yo encantado. Para ir finalizando, te quiero preguntar por... Eh, porque, eh, bueno, sé que eres una fanática de la psiconeuroimunología, de la PNI. Eh, estuviste en la edición del Camp de Psiconeuroimunología junto con eh, Antonio Valenzuela, con, con Sari, con, con Gemma. Eh, con Santi, con un montón de, de compañeros y, y me gustaría que contaras a, aquí a la audiencia cuál es tu visión de, de, esta, de esta rama de la salud. A ver es que como fisioterapeuta siempre fui estudiando al ser humano de una manera holística, pero no, no salíamos de las vísceras, la cabeza, el cuerpo y tal ¿no? y la inmunología lo que te mete es, es un poco ahora todo de verdad tanto el ser humano como en el entorno en el que vive y la relación que él tiene con su entorno. Entonces eso sí que ya fue bueno vale más holístico que esto me falta el espacio. entonces yo creo que eso me hizo mucho me hizo un clic y además me, todo me resonaba tanto. Todo era tan de sentido común eh, que, me, que me fascinó un poco. Y bueno, y además yo dejo que las cosas que me gustan me fascinen un tiempo, ¿no? Y luego las estudio profundamente para, para ver si aquello que me fascinó desde el principio es así. Y, y en esas estoy, ¿no? En esas estoy de, de darle esta oportunidad a la psicolumnología Porque realmente creo que, que es una visión brutal. Que tiene, tiene mucho potencial para ayudar de verdad a la gente. Eh, no solo desde una rodilla, o, sino ver a la a la enfermedad o a la patología, más bien ver a la salud, porque lo que me gusta de la psicología es que estudiamos la salud. Entonces, la medicina ya estudia la enfermedad y creo que estudiar la salud es algo mucho más dulce, mucho más agradable. Entonces, bueno, soy una apasionada porque estudiamos la salud y, y eso es una maravilla. Muchísimas gracias. Y también, ahora mismo, me, me encanta porque eres... Profesora del máster de programación aeromotriz, la verdad es que estamos súper encantados contigo, no, no dejar de enseñarnos a, a todos. Y que hablaras un poquito de tu visión de la PNM y cómo que acabaste con, con nosotros, aparte de porque eh, soy colega tuyo y... <laughs> que ya ha quedado claro, ya no nos peloteamos más. A ver, pues cuando empezamos, cuando empezaste y al final yo lo vi crecer, ¿no? Lo vi nacer, eh, y veíamos eh, cómo analizabas el movimiento y cómo estudiabas el movimiento y todo lo que hablamos, yo decía, madre mía, es que esto cuadra totalmente incluso con la psiconeuroinmunología, por eso tenía mucho sentido, porque al final la PNM es volver a movernos o empezar a movernos o movernos como el ser humano espera de nosotros, como el bicho que somos espera que nos movamos y no como el entorno está haciendo que nos movamos. ¿no? Entonces, fíjate yo que estudio el movimiento, que soy súper pesada con mis, con mis chicos para que entrenen, con mis pacientes, para que se muevan, bla. Si encima de ello de pedirles que se muevan o de mandarles a que se muevan, les puedo decir que encima se muevan bien, esto ya es top. O sea, yo poder mandar a un paciente no solo que vaya a moverse, que vaya a un sitio específico donde le van a enseñar a moverse con unas cadenas musculares, con unos movimientos específicos que son los que tenemos programados para ser lo más eficientes posibles en el movimiento. O sea, eso ya a mí me parece la, la leche. Entonces digo, tengo que colaborar para que esto se convierta en una red grande, para que nos dé apoyo a los profesionales de la salud, para poder de verdad mandar a la gente a sitios donde tengan esta visión del ser humano muy alejada de me hago, que también está bien, 20 sentadillas y 30 fondos. Está genial eso también. Pero ¿qué, qué te parece si además metemos al cerebro en todo esto? Y le enseñamos al cerebro movimientos que ha perdido, ¿no? Y reclutamos neuronas y generamos, ¿verdad?, masa cerebral para que, para que tú estés sano, no solo con el movimiento, sino también con todas las conexiones cerebrales que eso lleva. Entonces, ahí la PNM también, bueno, si me fascinó la psiconeumología, con la PNM estoy también todo el día con el melocotón para arriba y para abajo. Y claro, estamos en, estamos en ello. Bueno, para, para ir terminando, habrá muchas personas que dirán, wow, pero... La verdad que esto, esto Sara, la vez, mmm, me parece fatal que no, que no lo comparta en ningún lado. Y he de decir que después de muchas batallas eh, he conseguido convencerte para que hagas un workshop... Oh, digo, al... yo, digo, que me hizo un Instagram y no me lo dijo. <laughs> sí. No, hemos, hemos hablado para que te hmm. animes a hacer un, un workshop antes de que acabe el año eh, de Pino y en el sí. que introduzcas todos estos conceptos de movimiento que des visiones por ejemplo que a mí personalmente bueno yo quiero decir que he mejorado muchísimo mejoré muchísimo en mi pino hace ya cinco años cuando tú me empezaste a corregir cositas no de que si de, de glúteo que si de muñecas de movilidad y demás y, y la verdad que te considero eh, una de, de mis entrenadores de mis mentores es una es, me siento muy afortunado y, y vas a compartirlo con, con más personas en sí, tus sí, próximas sí, formaciones. Sí, sí, no. sí, me he comprometido a un workshop antes de que acabe el año, así que estoy a la espera de que tú me des la fecha, lugar y, y ahí estaremos para todo el que quiera venir a, a compartirlo. Estamos ya cerquita de, de anunciarlo y luego también estoy también súper contento porque vienes a, al primer congreso de, de programación neuromotriz con como, como profes como, bueno, como Rubens, como, como Sari sí. Alponen, como. Pues que viene Sí, la verdad abrido, que no. sí, esto es una o sea. locura. Está creciendo rápido y yo estoy feliz. Y bueno, poder decir que damos un congreso de PNM me parece muy top. Así sí. que muchas ganas, eh. Muchas ganas. Sí, la verdad que sí. Y bueno, con más cositas que tampoco podemos anunciar públicamente porque son la gente más cercana a, a la PNM. Pero bueno, ya, ya las iremos contando. Y antes de terminar, me gustaría que dejaras un mensaje para todas aquellas personas que que te están escuchando, que, que tengan una idea, o sea, que, pero es decir, que tú tengas una idea, que digas, oye, pues mira, creo que el mundo sería mejor de esta forma y, y es mi visión, no digo que te vaya a funcionar, pero a mí me funciona. Bueno, yo creo que un poco repetirme, creo que hay que analizarse lo que somos, lo que podemos dar y vivir en coherencia con ello, y eso es difícil, ¿eh? porque conocerse a uno mismo a veces no es una tarea fácil, y, y quitar muchas creencias que vamos arrastrando de nuestra niñez, de nuestra familia, ¿verdad? todo el peso que tienen pues eso, el entorno en el que nos criamos, eh, tiene un peso brutal. Y hay que llegar a un momento en el que hay que analizarse como adulto y, y saber quiénes somos. Y después de eso, vivir en coherencia. Y creo que, que eso es, es bastante importante. Bueno, yo sabes que te tendría aquí eh, por tiempo indefinido, pero si no, Jorge puede que me, que me mate. Así que lo vamos a dejar aquí. Mil gracias por todo, Pedro. Muchas gracias y hasta la próxima.